¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos sean a esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Ya es esta tarde de viernes. Estamos finalizando la semana, pero lo hacemos con lo mejor de la información en este día 28 de octubre de el 2022. Y estaremos también con usted, ya lo sabe, hasta las 4 de la tarde durante estos próximos 60 minutos. Vamos a mostrarle lo mejor de las noticias en el municipio de Celaya y también en toda la región Lajabajiva. Así que lo invito a que permanezca con nosotros, que nos pueda estar acompañando desde su hogar a través de esta transmisión en su sistema de cable de preferencia. Recuerde que estamos en Easy, en Total Play, Mediacom, TV, Recomunicaciones, Televisión, Teleradio, también en Megacable y en Maxi Cable, para que usted no se pierda nuestros espacios informativos, nos pueda estar acompañando. Si en estos instantes está disfrutando de sus sagrados alimentos, le deseamos que tenga muy buen provecho. Y si también por alguna cuestión sigue en la oficina, está también fuera de la ciudad o probablemente de vacaciones, usted no se preocupe, porque por medio de nuestras redes sociales ahí llegamos hasta todos ustedes, a todas partes. Donde quiera que usted se encuentre, va consigo la programación de Expresa TV y específicamente en nuestra página principal de Facebook, ahí estamos disponibles, así como también en nuestro canal de YouTube, al que lo invito a que se suscriba. En todos ellos nos encuentra como Expresa TV, pero también estamos en TikTok, por supuesto en Instagram y en Twitter, para que usted pueda estar al tanto, seguirnos desde cada una de sus redes sociales personales a Expresa TV y pueda disfrutar de nuestros detrás de cámaras, también de las fotografías que le compartimos, algunos datos curiosos e interesantes, pues ahí tiene oportunidad de accesar a todo ello. Y también lo que queremos es compartirle nuestra página de internet, esa es expresatv.com.mx. Recuerde que usted puede consultar las noticias más importantes justo en el momento en el que están ocurriendo a nivel local, nacional, pero también internacional en expresatv.com.mx y desde su dispositivo móvil, en su tableta, en su teléfono celular, desde su computadora, lleve a cabo, bueno, pues toda esta información que nosotros también estamos realizando para todos ustedes y que también ustedes tengan pues este acceso a la información más importante. Así que ahí visite nuestra página de internet. Y nuestros números telefónicos en este día, en esta tarde de viernes, están también abiertos y disponibles para todos ustedes en la línea 461-1727-436, ahí la tiene en pantalla, a través de WhatsApp, a través de Telegram. Mándenos un mensaje, sus comentarios, sus saludos, si tiene también un servicio social, alguna denuncia ciudadana, con todo gusto las estamos atendiendo aquí, les damos seguimiento también a cada una de ellas. Y también compártanos qué es lo que está pasando en su colonia, en su municipio. Recuerde que ustedes, nuestros ojos, nuestros oídos allá afuera, coméntenos todo lo que ocurre y todo lo que usted está viendo, que sea información importante para nosotros. Háganosla llegar, háganosla saber a través de sus mensajes, a través de sus fotografías y también de sus videos. Tenemos también nuestra línea telefónica directa 688-3758. Si lo prefiere de esta manera, contáctenos. Estamos aquí disponibles hasta las 10 de la noche, una servidora, todo este gran equipo de operadores y de producción para tomarle su llamada con mucho gusto. Créame que nos va a dar muchísimo gusto estar platicando con todos ustedes. Y así vamos a arrancar esta segunda emisión. Nos vamos ya al resumen de la información de este viernes. Sin regulación, sin seguridad y alrededor de instituciones educativas, así operaba un terreno donde jóvenes acudían a consumir bebidas alcohólicas. Le llamaban la base. Exhorta director de fiscalización reportar establecimientos de venta de alcohol cerca de escuelas. Reconocen solo 53 calles autorizadas para colocar pasos controlados. Además, presenta UNITESBA cátedra por una inteligencia global con la presencia de autoridades federales y estatales. Información importante, pero antes de irnos con ella, vamos también a ver cómo cierra esta semana el dólar en nuestro país. Vamos a ponerlo en pantalla, ahí lo tiene hoy, 28 de octubre del 2022. Está la compra en 19 pesos con 43 centavos, mientras que la venta permanece en 20 pesos con 16 centavos.
Y nos vamos también a los datos actualizados del COVID-19. Es momento de ponerlos en pantalla para que usted también esté atento a esta información. Ahí lo tenemos en Celaya, 26 casos en investigación, una cifra total ya de 32.520, así como también 31.178 personas que se han recuperado afortunadamente del COVID-19. El número de fallecimientos continúa en 1.322, esperemos que permanezca de esta forma. Por eso es muy importante que usted también esté atento a los protocolos de sanidad actuales y que, bueno, pues también continúe cuidándose, porque estamos en este fin de año, vienen fechas importantes. Obviamente, bueno, pues ya los protocolos de sanidad no son los que en su momento conocimos, pero aún así hay que tratar de tener nuestras reservas. Tenemos también los casos de transmisión comunitaria, ahí tenemos en pantalla 32.510. Así son las cifras del COVID-19 cerrando ya esta semana, que es también ya la última del mes de octubre. Y nos vamos ahora sí directamente con la información. Seguramente usted se preguntaba, ¿dónde es la base? A continuación vamos a ver esta información especial de mi compañero Víctor Gómez, porque así está operando este lugar. Estaba sin regulación, obviamente, pero lo más importante, sin seguridad, sin supervisión. Y ahí es donde acudían los jóvenes a, pues, después de clases, a tomar bebidas alcohólicas, a estar también ahí, pues, pasando un tiempo. ¿Qué es lo que hacían estos jóvenes? Jóvenes, tenemos los videos y a continuación se los mostramos. Esta es la imagen del clandestinaje y la falta de supervisión de padres de familia y autoridades. Se trata de un lugar conocido entre los jóvenes como La Base, ubicado en la colonia Foviste, entre los dos campus del Tecnológico de Celaya y a unos metros del DIF municipal. Como se aprecia en las imágenes, se trata de un terreno adaptado con una carpa y unas sillas improvisadas, donde decenas de jóvenes, principalmente estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya, acudían de manera frecuente a ingerir bebidas alcohólicas. Una denuncia realizada a este medio de comunicación, se pudo establecer el modus operandi, donde decenas de jóvenes participaban diariamente en el lugar. De acuerdo con lo relatado, el presunto dueño del terreno, a cambio de 10 pesos, les permitía la entrada para ingerir las bebidas alcohólicas que él mismo vendía. Incluso señalan que también a cambio de un descorche, los jóvenes podían ingresar con botellas de alcohol. Tras el pago, los jóvenes eran marcados con un sello, el de La Base CP. Sin permisos, sin regulación, sin horarios, sin seguridad, pero a la vista de todos los estudiantes. Así operaba este lugar que funcionaba hasta hace unos días en la colonia Foviste, pues incluso existen perfiles en redes sociales que dan cuenta del sitio. Sin embargo, para acceder a ella se tiene que ser un cliente VIP, pues tras un operativo por parte de elementos de seguridad pública municipal y fiscalización, le pusieron un alto a La Base. Sin embargo, al no tratarse de un establecimiento, sino de una propiedad privada, queda latente que la historia se pueda volver a repetir. El alcohol y la falta de supervisión hizo de este lugar una zona de alto riesgo para los estudiantes que ahí acudían, pues dentro de las denuncias destacan que tanto hombres como mujeres salían del lugar altamente alcoholizados y que presuntamente llegaron a existir excesos de índole sexual en su interior. Por su parte, autoridades municipales, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señalaron que este tipo de operativos para desarticular lugares clandestinos de venta y consumo de alcohol continuarán en la ciudad. En ese sentido, nosotros estamos focalizando y atendiendo todos aquellos espacios que ni siquiera cuentan con un permiso por parte del gobierno del estado de comercio. Pero lo más importante, que es lo que se comercia, que son contenidos de alcohol. Entonces nosotros aplicamos la norma, aplicamos la ley, en algunos casos multamos, clausuramos, decomisamos. Fue el caso aquí, otro que tuvimos hace pocos días también en la comunidad de Roque, donde un evento donde ya existía esta música. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que esos espacios de convivencia sean seguros, que cuente con la normatividad, que cuente con los servicios necesarios, que las y los jovencitos
mayores de 18 años que asistan a esos lugares que tienen venta autorizada de consumo de algún tipo de bebida de contenido de alcohol, cuente con los servicios y sean espacios seguros de convivencia como tenemos el dispositivo. Por lo que se hace un llamado a los padres de familia a estar atentos y en comunicación de manera constante con sus hijos y evitar que acudan a lugares que pueden poner en riesgo su salud e incluso su vida. Para Noticieros Expresa TV, Víctor Gómez. Y mire, también por su parte, el director de fiscalización exhorta a toda la población a hacer las respectivas denuncias de si conocen algún establecimiento de venta de alcohol, obviamente de manera irregular, y que esté cerca de instituciones educativas, lo reporten. Vamos a continuación con sus declaraciones. Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas no pueden estar instalados a menos de 50 metros de escuelas y centros educativos, por lo que de existir alguno, se encuentra trabajando fuera de orden y debe ser clausurado. Así lo comentó el director de fiscalización, Salvador Martínez Abud, quien resaltó que la denuncia ciudadana de estos lugares es muy importante para evitar que continúen trabajando y sean un riesgo para la comunidad educativa. El personal de la dirección de aquí de fiscalización tiene encomendada una tarea en específico, que es verificar precisamente las escuelas para detectar que el comercio en vía pública se haga de manera correcta y a su vez que los establecimientos que están a los alrededores de las escuelas, llámense tienditas de abarrotes o algo por el estilo, pues no tengan la venta de alcohol. Y si la tuviesen, pues actuar en consecuencia. Que precisamente necesitamos que la ciudadanía, si sabe o si se percata o si sospecha, pues nos apoye con la denuncia o la llamada que nos pueda alertar para dirigir los esfuerzos y verificar que no se dé esa situación. Aquí lo que siempre se ha dicho es privilegiar la seguridad. En este caso en particular de lo que estamos platicando, pues es privilegiar la seguridad de los propios estudiantes y también de los maestros y también de las autoridades educativas y de todo el mundo. El director de fiscalización señaló que parte de la responsabilidad del personal de esta dependencia es verificar que los establecimientos que están a los alrededores de las escuelas no tengan venta de bebidas alcohólicas y si la tuvieran, actuar en consecuencia, es decir, proceder con la clausura y aplicar las sanciones correspondientes que pueden ir desde los 5,000 a los 20,000 pesos. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y mire, esta información, por supuesto, le vamos a dar seguimiento. Esté atento también en nuestros tres espacios informativos para más detalles respecto a este tema. Por lo pronto, ha llegado el momento de irnos con mi compañero Ricardo Cárdenas, porque le platico que se ha reconocido solo 53 calles autorizadas, esto para pasos controlados. Hace 2 años que la Dirección de Desarrollo Urbano definió un nuevo reglamento para normar los pasos controlados en la ciudad, como rejas, tambos, plumas, casetas de vigilancia, postes con cadenas, entre otros. Pero el proceso es lento y podrían tomarse la determinación de proceder con el retiro de aquellas que no cumplieron, porque si bien varias están amparadas ante un juzgado, al final, en realidad impera el derecho de libre tránsito, destacó Osvaldo Rodríguez Castañeda, director de Desarrollo Urbano en Celaya. Aquí es el proceso, ¿no? Nosotros tenemos ingresadas 193 solicitudes. Sí, ya dentro de ese proceso se van a las demás direcciones que seguiría siendo la Dirección de Desarrollo Social para conformar el número de colonos que quieren este acceso controlado. Entonces por ahí se va desprendiendo, nosotros tenemos ahorita registrados 193. Se rechazan, recordemos que esta disposición es para el último caso de otorgar el permiso. Si no cumplen, como lo hemos recordado, primero con la traza, que sea una vialidad principal, una vialidad colectora, una vialidad donde el uso sea cotidiano e importante, no se autoriza. Según datos aportados por la Dirección de Desarrollo Urbano, en la actualidad solo hay 53 permisos de accesos controlados que recibieron el visto bueno
de las dependencias de servicios municipales, Protección Civil, Policía, Tránsito y Vialidad y Desarrollo Social, además de 193 solicitudes de morfología de traza. Solo se recibieron 3 solicitudes en trámites y otras 5 solicitudes de morfología de trazo sin seguimiento. Además, se tienen 56 actas de inspección de calles con acceso controlado, pero en total se establece que son 489 accesos controlados en 50 colonias de la ciudad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y en otras noticias, también aplicarán reglamento para motociclistas. No estarán circulando ni por Puente Deprimido ni tampoco por puentes. A continuación, le contamos más información. Los señalamientos están visibles en los puentes vehiculares como Constituyentes, Irrigación, Torres Landa, 2 de Abril y Pasos Deprimidos en Lázaro Cárdenas, Gaspar de Almanza, Boulevard Adolfo López Mateos y Palo Seco. Por ello se terminó la tolerancia y serán multados los motociclistas que por ahí circulen. Solo quedarán exentas aquellas de 250 centímetros cúbicos para arriba, detalló Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Vialidad en Celaya. Son de 250 centímetros cúbicos para abajo. Son los que no pueden pasar por reglamento y se les sanciona. Todo es para prevenir accidentes y ayudarlos a que pues no vayan a causar también un accidente. A mí se me ha atravesado mucho motociclista que vamos en el puente de Irrigación elevado y van a vuelta de rueda por la capacidad del motor. Y todavía vemos aún que va con la esposa, los hijos y todavía lleva carga. Entonces, pues con todo el dolor de nuestra alma, pues lo paramos y lo sancionamos. A partir de ya estamos trabajando, ya tenemos algunos puentes intervenidos, vamos a poner señalética en todos los puentes para que el ciudadano también tenga conciencia. Si trae una moto menor a los 250 centímetros cúbicos, pues que utilice la vía alterna. Según el reglamento de Tránsito y Vialidad, al circular en motocicleta por los pasos deprimidos y puentes, el conductor se hace acreedor a una multa que va desde los 800 a los 1,600 pesos, además que podrían aplicarse otras agravantes si van más de 2 personas a bordo, sin portar casco, sin licencia y rebasar el límite de velocidad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Ya a las 3 de la tarde con 22 minutos ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero usted no se despegue, le tenemos más información al regresar. Ya estamos de regreso con más de la información. Le agradezco enormemente al que permanezca con nosotros en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Como siempre, le recuerdo para las personas que se acaban de conectar, estamos completamente en vivo, 3 de la tarde con 25 minutos, a través de su sistema de cable de preferencia, pero también en la señal abierta. A veces nos pregunta la gente, nuestros televidentes, ¿dónde los puedo ver? Si por alguna cuestión no tengo cable en mi casa, usted no se preocupe. Ahí en señal abierta, canal 15.1, disfrute de toda nuestra programación. O también en las redes sociales, a veces estamos en la oficina, a veces estamos también fuera de la ciudad y por alguna cuestión no podemos estar informados acerca de los acontecimientos del municipio de Celaya o sus alrededores, pero sí tenemos acceso a las redes sociales, ahí también puede estarse conectando a nuestra transmisión simultánea para que permanezca bien informado de todo lo que está pasando aquí en Expresa TV, tanto en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, o también ingrese a nuestra página de internet, esa es expresatv.com.mx. De igual forma, desde su tableta, desde su teléfono celular o desde su computadora, manténgase informado no solo de lo que pasa en la región, sino también los sucesos de la República Mexicana y en general también todo lo que acontece alrededor del mundo, se lo estamos compartiendo nosotros antes que nadie. Y mire, vamos a continuar con más de las noticias porque en este 28 de octubre, el obispo de la diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, pide que se tome como ejemplo la vida de San Judas Tadeo y no como una imagen de supersticiones. Vamos a continuación a escucharlo. Muchos por mandas,
otros por agradecimiento, pero todos con el fin de visitar al patrón de las causas perdidas o imposibles en la Capilla de la Concha. Y es que hoy se dieron cita miles de feligreses para conmemorar el día de San Judas Tadeo. Para unos, su primera vez, mientras que para otros ya son muchos años los que llevan asistiendo a celebrar este día. Tal es el caso de Fernando Valtierra, que con mucho entusiasmo corrió 12 kilómetros para visitar a San Judas Tadeo. Sí, es la primera ocasión que vengo. La verdad sí sabía que existía la peregrinación cada día 28 y el día de hoy, que es su día de San Judas. Hay gente caminando, hay gente mayor, hay gente que viene en silla de ruedas. Hay niños, traen sus mochilas, traen a sus imágenes, traen sus veladoras. Entonces, es seguro. Si no les gusta el sol, el calor o mucha gente, que vengan temprano. Pero también hay personas que ya tienen más de 5 años asistiendo a esta peregrinación. Consuelo caminó 2 horas descalza por una manda que le hizo al patrón de las causas perdidas. 6 años a varios favores de San Judas Tadeo. ¿Qué le ha hecho? Ajá. Sí, de 3 años, apenas es el primero. Sí, pues quien confíe, ¿verdad?, en él, quien tenga pues fe y devoción en venir a verlo y crea en él. ¿Y qué decir de las personas que compartieron mucho o poco de lo que tienen, pero con todo su corazón? Tal es el caso del señor Agustín Arellano, que llegó desde las 4 de la mañana a repartir café y tamales a los feligreses. De mano trajimos en Vitales un cafecito y unas tamales también, 2 vaporeras de tamales, 3 hieleras a lo mejor por ahí saldrían. Y 3, vamos a decir que fueron como 60 litros de café, pero pues eso y más que fuera, pues para mí se me hace como si no fuera nada, porque pues harto poco es lo bueno, como de buen corazón, pues harto poco es lo que cuenta. Sin duda, los mexicanos tenemos mucho que celebrar y a San Judas Tadeo le regresan un poco de lo que él le ha dado a cada devoto. Con música, mariachi, comida e incluso caminando, es el agradecimiento que cada uno le brinda en este día. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y bueno, mire, me adelanté un poquito a mostrarle parte también de lo que el día de hoy se está viviendo ahí en la comunidad de La Concepción. Usted sabe que también muchas personas, creyentes, feligreses, acuden ahí a esta capilla muy famosa en esta región, sobre todo pues para agradecer también todos estos milagros o favores también que le han pedido a San Judas Tadeo. Y ahí era parte de lo que usted estaba viendo con esta nota de mi compañera Samantha Barrera. Pero ahora sí me voy a ir con las declaraciones, como le decía, del obispo de la diócesis de Celaya. Vamos a continuación a escucharlo. La celebración a San Judas Tadeo, así como a la de cualquier otro santo, debe darse en el marco de la iglesia y practicando las virtudes y enseñanzas de estos personajes, por lo que el obispo de la diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, exhortó a los fieles y devotos de San Judas Tadeo a que este viernes 28 de octubre celebren su santidad y se alejen de supersticiones y favores mundanos que se relacionan a este santo en los últimos años. El prelado resaltó que en vida, San Judas Tadeo destacó por su fidelidad y entrega a Jesucristo, por lo que estas cualidades deben ser una enseñanza para la comunidad católica, más allá de los beneficios o favores que se quieran obtener de él. Y que bueno, pues él, su santidad y todo, pues es porque el Señor lo llamó a pertenecer a un grupo muy escogido. Y que como todos los otros apóstoles, llámese San Pedro, llámese San Mateo, llámese San Felipe, bueno, todos ellos para nosotros nos hablan de que la iglesia es apostólica. Entonces, al darle veneración a los apóstoles, es para que te incorpores más a la vida de la iglesia. Entonces, a quienes celebran a San Judas Tadeo, pues es invitarlos a que vivan la celebración dentro del marco de la vida de la iglesia, la que San Judas vivió y vivió para el Señor. Segundo, pues que podamos imitar las virtudes realmente de San Judas Tadeo, su fidelidad a Cristo, su entrega a nuestro Señor hasta la muerte, y esto pues nosotros son enseñanzas. De la misma manera, reconoció que este santo es identificado como de las causas difíciles, pero recientemente esta imagen se ha deformado y es utilizado como amuleto o contra situaciones supersticiosas.
son intercesores nuestros que nos ayudan en orden de nuestra salvación, y por eso tenemos que pedirles cosas de este tipo. Los santos, ni él ni ningún otro, ni son cuestiones supersticiosas, aunque alguien los ocupe para ello, ¿verdad? Pues es mal uso, es un utilizarlos mal. Y el otro, pues tampoco, si no caen en la superstición, tampoco son amuletos, ¿verdad? Así como de buena suerte para que nos protejan de ciertas situaciones, ¿no? De hecho, bueno, creo que hay dos figuras de San Judas, una que tiene la moneda ahí y otra que no tiene la moneda, como si hubiera dos Judas, con San Judas Tadeo. No nomás hay uno, el mismo San Judas Tadeo, el apóstol. Ya le pongan la moneda, no le pongan la moneda, es el mismo. Y hay gente que dice, no, es que este no es, ¿cómo no va a ser? Pues si nomás hay uno. La ermita edificada para San Judas Tadeo en la comunidad de La Concepción se ha convertido en uno de los centros de veneración más importantes de Celaya y mes con mes es visitado por miles de personas y cada 28 de octubre por más de 60,000 peregrinos quienes acuden a visitarla, comentó Juan Rafael Urbina, encargado de la ermita. Esperamos de 60 a 70,000 gentes. ¿En todo el día? En todo el día. Bueno, yo creo que es por por los milagros realizados, por la fe y devoción de las personas, y sobre todo pues porque la toman como pues un descanso al venirse caminando en peregrinación, en familia, y hacen ejercicio y vienen a dar gracias. Esta ermita está desde 1984-85. Las actividades comenzarán a las 6 horas con las tradicionales mañanitas y misas a las 8 y 10 de la mañana, posteriormente a la 1 de la tarde, en la que se contará con la presencia del obispo Alejandro Aguilar Ledesma. Por parte de las autoridades municipales, se instalará un operativo desde los primeros minutos del viernes y concluirá una vez que termine el festejo. En dicho dispositivo participará la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Cruz Roja, Tránsito y Policía Vial, Fiscalización y Policía Municipal. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y mira, ahora sí vamos a enlazarnos con mi compañera Samantha Barrera, que justamente se encuentra desde la comunidad de La Concepción. Ahí estuvo también platicando, como usted lo veía, con varias de las personas que estaban agradeciendo pues el día de hoy. Ahí te vemos, Samantha, te escuchamos. Muy buenas tardes, platícanos qué es lo que se vive por allá. Gracias. Amigo de San Juditas.
Muchísimas gracias a mi compañera Samantha Barrera, quien, bueno, pues ahí como estuvimos teniendo oportunidad de observar desde esta comunidad de la Concepción, específicamente pues ahí en la capilla donde ya están todas las personas, quienes desde muy temprano, también sobre todo para que usted todavía pues tome sus precauciones en cuanto a si transita por esta zona, pues también digo, esta zona está totalmente asegurada, pero sobre todo también para que usted sea un poco paciente, sabemos que esto se hace cada año y que sobre todo también pues respetemos a los peatones, a los feligreses que están aquí en esta comunidad realizando pues sus respectivas ofrendas, como decíamos, ellos están pidiendo pues por sus milagros que han tenido en sus familias, en sus vidas, y también otras personas que se acercan con mucho fervor a realizarle algunas peticiones a San Judas Tadeo. Yo le agradezco mucho esta información a mi compañera Samantha Barrera, ahí estaremos también ya viendo parte de esta crónica de nueva cuenta en punto de las 9 de la noche. Por lo pronto nos vamos a ir con nuestra siguiente información, porque le platico también que la UNITESBA presentó una cátedra por inteligencia global donde estuvieron diferentes autoridades estatales. Vamos a continuación con esta nota. Cátedra por una inteligencia global fue el tema del conversatorio realizado en UNITESBA, donde participó el diputado federal y exrector de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación del Estado, y como anfitrión, el rector de dicha casa de estudios, el maestro Joel Aguirre Rodríguez. A través de tres ejes temáticos, los invitados analizaron y discutieron la educación que se imparte en México y el mundo. De forma puntual, el exrector de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que las universidades tienen una gran responsabilidad para ayudar a resolver los problemas por los que actualmente atraviesa nuestro país. Recalcó que si bien las autoridades tienen la obligación de generar políticas públicas en favor de la educación, las universidades tienen la obligación de ser los recintos donde surjan seres humanos íntegros que vean por el desarrollo y sustentabilidad positiva de su entorno. Cabe señalar que el conversatorio fue nutrido con opiniones, tanto de los expositores como del público asistente. Con información de Víctor Gómez, informó para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y mire, también por su parte el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, se reunió con su gabinete, esto para poder revisar algunas acciones del gobierno. El gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, revisó las acciones de gobierno en lo que va de la administración, de manera que finanzas, seguridad y comunicación social fueron algunos de los temas abordados por el Ejecutivo Estatal y su gabinete. El mandatario compartió también a su equipo de trabajo la mejora de Guanajuato en la medición de World Justice Project, un organismo internacional que ubicó a la entidad entre las mejores en el índice del Estado de Derecho, al pasar del lugar número 12 en el inicio de la administración al tercer lugar nacional en la actualidad. En dicha reunión de gabinete, el gobernador del estado y su equipo de trabajo refrendaron su compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y por su parte también buscan impulsar el vino mexicano no solamente en la República, sino también ante el mundo. Se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión Ejecutiva de Fomento a la Industria Vitivinícola de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la cual estuvo presente el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien aseguró que la industria del vino va en crecimiento, siendo una gran generadora de empleos para las familias mexicanas. Asimismo, reiteró que el pronunciamiento firmado durante dicha sesión a favor del vino mexicano expresa claramente el compromiso asumido y la trascendencia de esta actividad productiva. De que podamos exentar de algún impuesto, tal vez IEPS, a los vinos tintos mexicanos. El poder darles esa posibilidad nos va a permitir ser más competitivos a los vinos mexicanos y que esto provoque que los restauranteros se animen a poner más vinos en las cartas de los restaurantes mexicanos por un tema de precio, porque tendrán ellos también una mejor ganancia. El mandatario dijo que la vitivinicultura es una actividad noble y con impactos positivos que se multiplican, de manera que dinamiza el sector agroalimentario y va de la mano con el crecimiento de la gastronomía, siendo una palanca importante para el desarrollo de proyectos y productos turísticos. Y que sea tema
por supuesto, de los diputados, de los senadores, pero también de los gobernadores, también de los alcaldes, y que hagamos una masa crítica que permita que esta industria avance. Créanme, lo que es muchísimo la generación de empleos que dan esta industria, porque no solo es la producción del vino, es todo lo que hay alrededor, el turismo enológico, es el turismo de bodas en viñedos, es una gran cantidad de empleos que se generan y que seguramente va a seguir creciendo si lo apoyamos de esta manera. El objetivo es realizar una coordinación entre productores y el sector privado para lograr duplicar la superficie de siembra de uva, aumentar la producción y alcanzar una participación en el mercado interno de un 40-45%. Todo ello para que el vino mexicano gane terreno en el país y fuera de él. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Mientras tanto, en San Miguel de Allende analizan también temas de procuración de justicia. Esta información es de mi compañera, América Ortiz. San Miguel de Allende es sede de la segunda sesión ordinaria 2022 de la zona occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual fue encabezada por Germán Adolfo Castillo, fiscal especializado de control regional, en representación del fiscal general de la República. En el acto protocolario, Germán Adolfo Castillo dio a conocer cifras de cómo está la región en materia de seguridad. Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimología reporta que el costo de la seguridad, de la inseguridad y el delito en los hogares del país representa aproximadamente el 1.55% del PIB nacional. De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la incidencia delictiva en el país, en el periodo de enero a septiembre del 2022 se establece que se cometieron probablemente un total de 1.615.000 posibles delitos, insisto, de los cuales 337.000 corresponderían a esta zona. La ENVIPE permite estimar que a nivel nacional en el 2021 la cifra negra o los delitos cometidos sin denuncia corresponden al 93.2% de los aparentemente cometidos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, señaló que un tema grave es la entrada de armamento a Guanajuato. Guanajuato, hay una excelente coordinación con las autoridades federales, con las instancias federales y con las municipales. En Guanajuato hay una verdadera coordinación, y aquí agradecerle mucho a mi general Ortega Luna, coordina todos estos esfuerzos, por supuesto, al general Jaramillo, a la Guardia Nacional, a CNI, al delegado David también, que nos apoya mucho con la Fiscalía General de República, a Álvaro, a Carlos, porque se trabaja de una manera coordinada, sin ningún tipo de grilla, al contrario, siempre poniendo el interés de la ciudadanía por encima de cualquier interés personal o institucional, y eso se ve reflejado en números. Y para muestra un botón, de acuerdo al INEGI, el estado que más armas incautó el año pasado con este periodo que termina, como mide el INEGI, fueron 2.135 armas de fuego. Esto representa el 20% de todas las incautadas en el país, tan solo en Guanajuato. Y fueron otras 2.000 el año antepasado. Acudieron al acto los fiscales generales de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Con información de América Ortiz para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. 3:45 PM, es momento de irnos a nuestra siguiente pausa. Usted no se despegue, regresamos con más de las noticias en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Le recuerdo que también esperamos sus mensajes a través de nuestros números telefónicos en el 461-1727-436. Esa es nuestra línea que tenemos activa para recibir sus comentarios, sus peticiones, por supuesto también, como se lo recuerdo, sus servicios sociales, pero sobre todo sus denuncias ciudadanas. Aquí estamos para darle voz y salida a cada una de ellas y nos dará muchísimo gusto también platicar con todos ustedes a través de el 688-3758, disponibles todos los días de lunes a viernes hasta las 10 de la noche. Vamos a continuar con más de las noticias. Es momento de irnos directamente con Ricardo Cárdenas. Una costumbre que dejó la pandemia del coronavirus es realizar las reuniones virtuales, tal y como lo hacen los regidores y síndicos del Ayuntamiento de Celaya, quienes pueden ausentarse de manera presencial y cumplir con sus funciones sin importar el lugar donde se encuentren, porque al final
no dejan de estar al pendiente de las comisiones y sesiones de ayuntamiento. Según expuso Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya. El reglamento aquí en el municipio establece también la modalidad virtual para que las comisiones y las propias sesiones de ayuntamiento se desahoguen a través de esta de las herramientas tecnológicas que conocemos, ¿no? En ese sentido, comentarte que los ediles han estado atendiendo sus funciones edilicias, sus compromisos en comisiones y en las propias sesiones de ayuntamiento de manera plena a través de alguna de estas modalidades, ya sea la presencial o puede ser también en la modalidad virtual. No hay absolutamente ningún impedimento para que las comisiones de motu propio de los presidentes de la comisión elijan cualquiera de estas dos modalidades. Claro ejemplo de esta falta de presencialidad y solo realizar funciones de manera virtual es de la regidora Raquel Trejo Granados, del PAN, quien preside la Comisión de Obras, y cuando se realizó la cuarta modificación del Programa General de Obras, estaba en Detroit, Estados Unidos. O Eloísa Cholico Torres, de Morena, quien en un año de administración lleva 4 viajes de vacaciones a los Estados Unidos y recientemente en Europa, y solo dice presente vía internet. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y vámonos rápidamente también con las imágenes que vamos a poner en su pantalla, porque también déjeme platicarle que corresponden al arribo de 1,200 efectivos de la Sedena a los municipios de Celaya y Los Dos Apaseos la tarde de este jueves. De acuerdo con un comunicado de la dependencia, estos más de 1,000 elementos pertenecen a diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de la Guardia Nacional, y fueron desplegados con el fin de coadyuvar con las actividades desarrolladas por las autoridades gubernamentales para abatir los índices de violencia en el estado. Estos efectivos reforzarán las tareas de seguridad pública en los municipios en mención, en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas y con ello fortalecer las acciones interinstitucionales, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Ahí lo tiene. Y como el día de ayer también se lo dimos a conocer, inició esta jornada de vacunación de la segunda dosis para los menores de 5 a 11 años, para que usted también lo siga tomando en cuenta. Preparen el bracito, pues la vacunación COVID para niños de 5 a 11 años, segunda dosis Pfizer, llegó a Celaya. En el CAICES de Celaya Jiménez llegaron 6,200 dosis, se estarán aplicando hasta agotar existencia. La coordinadora de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 3, Guadalupe Campos Ríos, mencionó que es importante que los ciudadanos se sigan aplicando su vacuna para evitar una mayor propagación. El día de hoy iniciamos la vacunación de niños de 5 a 11 años contra la COVID, y que son los niños que entre el mes de septiembre del 23 al 26 los vacunamos con la primera dosis, le vamos a dar seguimiento a su segunda dosis. Entonces, todos los niños que iniciaron en estas fechas su esquema, vamos a concluirlo con su segunda dosis. Cabe mencionar que si llega un niño que tiene pendiente su primera dosis, también se le otorgará el servicio. Vamos a estar trabajando en los 8 municipios de la jurisdicción sanitaria, en lo que son solamente las cabeceras municipales, en Apaseo el Alto, el CAICES de Apaseo el Alto, CAICES de Apaseo el Grande. Aquí en Celaya tendremos trabajando solamente las 6 unidades de la mancha urbana, como Residencial Tecnológico, Emiliano Zapata, CAICES de Lagos, del Becerro, Progreso y CAICES Jiménez, estaremos ofertando aquí el servicio. Asimismo, Guadalupe Campos Ríos resaltó que es importante que los pequeños que acudan a aplicarse su segunda dosis tienen que tener constante hidratación antes y después de aplicarse la vacuna. Total de dosis que recibimos fue el 100% de estas primeras dosis que iniciamos en esa fecha,
más un poco más para poder cubrir aquellas primeras que estuvieran pendientes. Tenemos un total de 6.200 dosis a aplicar durante estos días y solamente estaremos trabajando de lunes a viernes. Esto ahora sí que es hasta terminar la existencia, pero si está fluyendo de esta manera, yo creo que estamos trabajando de 2 a 3 días. Finalmente, la coordinadora de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 3, Guadalupe Campos Ríos, extiende la invitación para que cumplan con su esquema de vacunación completo. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. ¿Qué tal? Bienvenidos también a la información del deporte. Vamos a arrancar con buenas noticias y otras no tan buenas. Primeramente, los Lobos de la Universidad Latina de México. La buena es que consiguieron su pase a la fase final, a Liguilla de nueva cuenta, tras estos primeros 3 torneos del proyecto de Lobos ULMX, comandados y dirigidos por Roban Vargas. El día de ayer se enfrentaron en el Estadio Miguel Alemán Valdés a los Tuzos del Pachuca, la filial que comanda un colombiano, un viejo conocido también del fútbol mexicano, como lo es Andrés Chitiva, ¿sí? El director técnico colombiano dirigió este partido y lamentablemente ahí van las malas. Los Lobos de la Universidad Latina de México cayeron 4-1 ante los Tuzos en un partido con goles de vestidor, goles prácticamente también a los 30 segundos de la final. De finalizar el primer tiempo, un partido muy ríspido para estos Lobos, donde consiguieron por ahí un gol que podría ilusionarlos para la segunda parte de esta liguilla, pero el cumplir, el tener ya un boleto, fue precisamente este gran proyecto consolidado, tener un pase en la fase final de la liguilla de la Liga Premier, la tercera división del fútbol mexicano. Estos Lobos ULMX, donde han tenido ya un recorrido importante y donde hay jugadores que ya han cambiado de equipo al primero, que es el del Club Celaya, un Rafael Rodea en su momento, que es el actual la actual joya de estos Lobos ULMX, que cayeron 4-1, pero un ambiente también agradable. Al término del partido también Andrés Chitiva y la mayoría de los futbolistas y cuerpo técnico de Tuzos de Pachuca encararon al árbitro central por algunas jugadas muy polémicas, donde incluso uno de los jugadores de los Tuzos salió lesionado y fue llevado inclusive al hospital tras sufrir una fractura en la tibia y el peroné, donde lamentablemente estará dado de baja por bastante tiempo, perdiéndose ya esta fase final del torneo. Como lo pueden ver, estas imágenes y todo el color de la afición lo verán el próximo jueves 6 de la tarde en el Aullido del Lobo, también aquí en las pantallas de Expresa TV. Por otro lado, también vamos a hablar de la siguiente información porque hay buenas noticias para el estado de Guanajuato. Chucho Hernández, el nadador paralímpico, consiguió el premio estatal del deporte, ¿sí? Chucho Hernández, quien fue multimedallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020-2021, recibió en el día de su cumpleaños precisamente y una gran felicitación por parte del titular de CODE Guanajuato, Marco Heroldo Agiora Romo, esta felicitación y este premio nacional del deporte, precisamente, una disculpa, no fue estatal, fue nacional del deporte. Enhorabuena para el buen Chucho, el multinadador multimedallista paralímpico, Chucho Hernández. Por otro lado, también hay buenas noticias y precisamente, sin movernos tanto de este premio nacional, un celayense más fue candidato a este premio nacional en el área, en su propia área. Y hablamos de Mauricio Sturman Gasca, el tenista del de oro, también que junto con su hermano hace unos días consiguieron una gran participación. Y por aquí les presentamos el recorrido de este talentoso tenista que ha participado en la Tennis Federation, en el ITF, en COTEC, en Confederación de Tenis Centroamericana, Caribe y México, varios nacionales en CONADE 2022, varias medallas también, inclusive hace unos meses iba a participar en República Checa en el Mundial de Tenis, y sin duda alguna son buenas noticias para Celaya, Guanajuato, son buenas noticias para este talentoso celayense Mauricio Sturman Gasca, que lo decíamos que hace unos días consiguió junto con su hermano Diego abordar también ese Junior de Oaxaca, que se trajeron sus primeros lugares, sin duda alguna, y un abrazo para toda la familia Sturman Gasca. Hasta aquí con toda la información del deporte. Nos vemos en la próxima emisión. Nos vamos.
cerramos, nos despedimos esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Y usted sigue en la programación, recuerde que 9 de la noche, ahí está también mi compañero Víctor Gómez con más de las noticias. Por supuesto, también síganos enviando sus mensajes, sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 461-1727-436 y también en la directa 688-3758. No se olvide también seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ahí estamos en todas ellas para que usted tenga la oportunidad de seguirnos sintonizando a través de nuestra transmisión simultánea y que disfrute también de nuestro amplio contenido. Toda la información relevante, ya lo sabe, a través de expresatv.com.mx. Yo le deseo que tenga un excelente fin de semana y nos vemos aquí el lunes en punto de las 3.